un homenaje al artista Omar Rayo. Materiales: 1/8 de cartulina blanca, una regla y un lápiz. Paso 1. Y para iniciar con el ejercicio de hoy, vamos a utilizar la regla y vamos a sacar un cuadrado perfecto que nos mida 24 centímetros cada lado. Para eso voy a ubicar en la parte horizontal superior mi regla y voy a comenzar a medir 24, bajo la regla, hago los punticos y trazo una línea. Ahora voy a ubicar mi regla al inicio de la hoja de la cartulina y voy a hacer lo mismo. 24 centímetros, 24 en la última lineecita que acabo de hacer y trazo la línea. Muy bien, te ha quedado el cuadrado perfecto de 24 centímetros cada lado. Ahora vas a recortarlo con mucha precaución para que te quede perfecto. Muy bien, ahora vamos a hallar las líneas medias. Tomo mi regla nuevamente y la mitad de 24 es 12. En el 12 voy a colocar un puntico de referencia bajo la regla y 1 puntos. Ahora hago lo mismo y 1 puntos y he hallado la mitad. De esa mitad voy a sacar 4 líneas diagonales hacia las esquinas. 1, 2, 3 y 4. Muy importante e indispensable que no olvides que el punto de la mitad va a ser nuestra base para colocar la regla desde cero y comenzar a medir cada centímetro. Vamos a llegar hasta 16. Y vamos a tomar estas medidas únicamente en las líneas diagonales. Recuerda cada centímetro hasta llegar hasta 16 de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la última diagonal hasta 16 centímetros. ¡Perfecto! Llegó el momento de unir estos puntos que acabo de hacer y lo voy a hacer con mucho cuidado, con mucha precaución con mi lápiz, así como yo te lo enseño en el video. Hoy vamos a hallar varios cuadrados y vamos a hacer un laberinto. Perfecto, te ha quedado ese lado. Ahora vamos a continuar con estas líneas horizontales. Uniendo estos puntos que hicimos anteriormente. Perfecto, y así sucesivamente hasta que finalices. Muy bien, te ha quedado el laberinto. Paso 2. Para este paso solo necesitarás un marcador negro y una regla. Vamos a iniciar colocando una linecita de referencia intercalados los cuadritos. Iniciamos desde el centro hacia afuera. Vamos a comenzar a delinear con mucho cuidado y hacer uso de la regla para poder rellenar cada parte que me corresponda. Siempre es importante que lo hagamos en orden para que no nos confundamos. Entonces, funciona. El primero sí, el segundo no,
el primero sí, el segundo no. ¿Qué quiere decir esto? Que el primero lo relleno, el segundo no lo relleno, el tercero sí y así sucesivamente hasta que termines. Y no te olvides de la técnica de las líneas con la regla para cuando rellenas y haces uso de marcadores. Una obra muy al estilo de Omar Rayo y representa el Op Art. Vas a continuar así el ejercicio hasta que llegues al final del laberinto. ¡Excelente! Paso 3. Y para este paso necesitamos una hoja tamaño carta y unas tijeras. Ok, vamos a tomar la hoja horizontalmente y la vamos a doblar por la mitad. Vamos a empatar muy bien las puntas de la hoja para que nos quede el doblez perfecto. Abro mi hoja y voy a recortar por la mitad. Para este ejercicio únicamente utilizaremos la mitad de la hoja. Y vamos a comenzar. Vamos a doblar por la mitad, así como yo lo estoy haciendo. Muy bien. Abrimos ese pedacito de hoja y volvemos a doblarlo hacia la mitad. Nos quedaron dos líneas. Entonces vamos a doblar la punta de la hoja de la parte inferior derecha hacia arriba. La vamos a doblar por la primera línea de la mitad y tiene que la esquina casar con la segunda linecita que te estoy mostrando. Perfecto. La desdoblamos, volvemos a doblarla por la mitad y ese pedacito lo vamos a recortar. Muy bien, ahora vamos a llevar esa punta de arriba hacia abajo, vamos a doblarla y a empatarla con la parte de abajo de la hojita. Empatarla significa que no se salga. Y esa punta inferior que te mostré hacia arriba. ¡Listo! Por último, tomamos nuevamente las tijeras y recortamos lo que nos va a sobrar. ¡Sorpresa! Vamos a tener un hexágono para nuestro trabajo. Con este hexágono vamos a hacer el centro de la obra y con un marcador vamos a repisar las lineecitas que componen mi figura. Paso 4. Para el paso 4 vamos a enumerar del 1 al 6 con un lápiz cada espacio. Los números impares 1, 3 y 5 vamos a utilizarlos para hacer líneas cada centímetro. Entonces coloco mi regla desde 0, voy a hacer unos punticos de referencia y asimismo lo haré en el borde de ese triangulito y voy a unir. Muy bien, uno con marcador si quieres, si no quieres hacerlo de una vez con marcador lo puedes hacer con lápiz y ya después lo repisas con el marcador. Y vamos a intercalar el relleno de las formas, uno sí, otro no, uno sí, otro no y así sucesivamente.
Si deseas utilizar la regla para rellenar, lo puedes hacer y te queda más perfecto. Vamos entonces al espacio número 3. Vamos a hacer lo mismo que acabas de hacer con el espacio número 1. Ubica la regla desde 0, mides cada centímetro. Muy bien. Y ahora en el borde, para que puedas unir después con líneas los puntos. Es muy importante que siempre inicies desde la parte más pequeña a rellenar para que evites confusiones y el ejercicio te quede muy bien. Aquí para rellenar utilizo la regla. Vuelvo y te repito, te da más perfección. Y vámonos al espacio número 5, hacer lo mismo que acabas de hacer en el 1 y en el 3. Esta es una de las obras más interesantes y magníficas que ha hecho nuestro artista colombiano Omar Rayo. Y te preguntarás qué va a pasar con el número 2, 4 y 6. Muy sencillo, vamos a aplicar colores primarios. Amarillo, azul y rojo. Puedes utilizar cualquier tipo de materiales que tengas en casa, como por ejemplo pintura, colores, crayolas o como yo, marcadores. Toma un borrador y desaparece esos numeritos que hiciste con lápiz. Seguimos con el color azul. Y vamos a finalizar con el color rojo. Delimitamos siempre la forma. Hacemos con la regla para que nos quede perfecto el ejercicio y comenzamos a rellenar. Es importante que hagas uso de esta técnica porque para el manejo de marcador es indispensable. No olvides, importantísimo, toma el color negro, marcador negro, y repisa las líneas que hiciste al inicio. Para finalizar esta grandiosa obra, ubica en el centro el hexágono y pégalo. Te felicito. Sorprendente actividad inspirada en el artista Omar Rayo. Congratulations.